Estamos con el show del Vacilón, estrenándolo hoy, porque estamos camino al Mundial y por supuesto que el show del Vacilón no iba a pelar ese boche. Por supuesto vamos a estar con los Mister Venezuela y por eso yo me quité la camisa para que ustedes aprecien que esto sí está rico de verdad. Para que lo sepan. Bueno, vamos a jugar al show del Vacigol, camino al Mundial. Por supuesto, como todo Mundial que se respeta, nosotros tenemos nuestra mascota. Atrás quedó la época de Pelé, de Neymar y de toda esa gente que no tiene nada que ver con esto. ¡Atención! Vamos a hacer historia porque le presentamos a la mascota del show del Vacigol, ¡Patuleco! ¡Venga, Patuleco! Tiene usted un poco de problema en la espalda, ¿no, Patuleco? Haga así, porque si no... Ah, ok. Mire, y usted, no te pierda, Pollo, por favor. Mira los guachicones que tiene, totalmente deportivo, anatómico. Perfecto. Bueno, no robe más cámara. Usted se conoce los números, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? Ok. Pues lo vamos a mandar a la pizarra para que lleve el conteo. ¿Ok? Bueno, vaya para allá y no robe más cámara, le dije ya. Fuera, fuera, vámonos. Fuera de aquí. Y, por supuesto, la belleza siempre presente en el show del Vacigol. Vamos a recibir a las madrinas de los equipos de el Boca Junior de Boquerón, ¡Sabrina! Y del equipo El Real Maíz, ¡Yoledni, hombre! La reina de la paella. Y, bueno, voy a explicarles rápidamente en qué consiste este juego. Yo voy a ser el árbitro, por eso voy a tener aquí la tarjeta roja y la tarjeta amarilla, porque no estoy comiendo tamaño, no estoy comiendo nada. El que se alce, lo voto o lo reporto. Bueno, el juego es muy sencillo. Tenemos en el equipo del Boca Junior de Boquerón, tenemos al defensa Luis José. Tenemos al medio campo José Manuel. Y tenemos al delantero Abraham. El nieto de Lina Morillo. Ok, vamos con el Real Maíz. Aquí tenemos de defensa, tenemos a Ángelo. Eso es un equipo animado. Eso es un equipo animado. En el medio campo a Casanova. Y al delantero Fabricio, que tiene una cuenta pendiente. Fabricio tiene una cuenta pendiente con un productor de nuestro programa, pero después explicamos eso. La mecánica es muy sencilla. Le vamos a hacer una pregunta a cada uno de los integrantes, comenzando, por supuesto, por la defensa. Si ellos responden la pregunta correctamente, le pasan la pelota a su compañero del medio campo. Si éste acierta la pregunta, la respuesta correcta, por supuesto, entonces se la da al delantero, ¿verdad? Si el delantero contesta correctamente, pues entonces se aparta el equipo contrario, ellos chutan y anotan un gol. Si no aciertan la respuesta, la que tendrán 10 segundos para responder, entonces la pelota pasará al equipo contrario y se repetirá el proceso con ellos. ¿Están claros, muchachos? Sí. ¿Está claro, Moncho? No. Yo tampoco. Así que vamos entonces a comenzar a jugar con el show del Vacigol y, como todo árbitro que se respeta, aquí tengo la moneda. A ver, ¿quién es el capitán de este equipo? Fabricio. Cara. Cara, dice Fabricio. ¿Y usted qué va a decir? Sello. ¿Qué va a decir? Me mira así como que si me va a decir algo. Usted es sello. Ok, atención, cara, sello. Vamos aquí. Detalle. Cara. Comienza entonces el Real Maíz. Y vamos entonces con la primera pregunta. Bueno, por supuesto, si van a empezar, tienen que tener la pelota. Allá la tiene el defensa, ¿verdad? Atención, primera pregunta. ¿Dónde es, atención con el tiempo, 10 segundos para responder, dónde se celebró el primer mundial de fútbol? ¡Tiempo! ¡Ay, ay, Dios mío! Uruguay. ¡Ah, eso es correcto! ¡Perfecto! ¡Alegría, alegría en el estudio! La pelota la tiene el mediocampista Casanova y la pregunta para ti es, ¿cuántas veces Brasil ha ganado un mundial de fútbol? 5 veces. ¡Eso! Muy bien, muy bien. Tiene ahí Fabricio, el hombre que tiene la cuenta pendiente con uno de... Bueno, en fin, después le explico. Vamos a ver una pregunta científica para ti, Fabricio. En el Maracaná, cuando Pelé fallaba un gol, ¿qué gritaban los fanáticos? Tiempo. ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¿Qué pasa, Fabricio? Mira la cara de ponchado que tiene. Estamos en juego de fútbol, pero la cara de ponchado.
tiempo. Cambia ahora la pelota para el otro equipo. Atención. Vamos a ver. Vamos entonces a ver con el Boca Junior de Boquerón. Vamos con otra pregunta. Atención. Mira, el equipo te va a secuestrar. Atención. La pregunta es la siguiente. ¿En cuál mundial ocurrió la famosa mano de Dios, papaito? ¿Qué hiciste? En México. ¡Sí! ¡Sí! ¿Ah? Perdón, el director técnico de la FIFA, de la Federación Internacional de Feos Asociados, Richard, me dice, ¿cuál es el asunto? La respuesta anterior, tengo que dar la respuesta anterior, la respuesta, ¿qué dice cuando pela un gol? ¡Pelé! Francamente. Ok, atención, vamos entonces con el mediocampo que la tiene José Manuel y la pregunta para ti es la siguiente, atención, ¿en qué países se jugaron los mundiales de 1942 y 1946? Es una Uruguay. Que tengo la... A ver. Uruguay. ¡No! ¡No! ¡En ningún país! ¡Porque había guerra mundial! ¡Atención! Allá. Perfecto. Pero aquí. Ah, ok, donde quedó la pelota. Aquí. Vamos haciendo correcciones sobre la marcha. Atención. Vamos a ver. Atención. Pregunta para ti. ¿Cuál de los convocados... Estoy yo cansado y no estoy jugando. ¿Cuál de los convocados al equipo brasileño tiene nombre de superhéroe? Mira la cara. Pollo, no te vayas. Mira la cara. Hol. ¡Oh! ¡Sopladito! ¡Sí! Ok, vamos entonces. Apártense, muchachos. Vamos a ver que ahora viene el delantero. Te chuta tú. El perdido del fútbol. Dale. ¡Oh, chicos! ¡Falló! ¡Peló! ¡Peló! ¿Cómo se dice? ¡Pelé! Oh, mire, no puede estar replicando mucho. Eso era un toque, hermano. Tú tampoco sabes mucho. ¡No! Vamos a ver, atención. Venimos con otra pregunta. Me encantaría que la dirección técnica del equipo me trajera otra pregunta, porque ya se me acabaron las preguntas. Vamos a empezar entonces con el defensa del Boca Junior de Boquerón, que es mi amigo Luis José. Atención, esta es una pregunta muy seria que te quiero hacer. Atención, ¿cuál es el jugador más religioso del Mundial Brasil 2014? Tiempo. Yo mismo voy a buscar. ¡Cristiano Ronaldo! Francamente, chicos. Atención. Hasta el momento, atención. Bueno, señores, ya está. El tiempo es inclemente en televisión y en el campo de fútbol también. Hay un empate a cero. ¡Qué vergüenza, vale! ¡Qué vergüenza! Y continuamos con más del show del vacilón. Te recuerdo, hoy están aquí los malvados participantes del Mr. Venezuela Mundo jugando el basquetbol. Bueno, los equipos siguen igual, como ustedes lo saben, está en el Real Maíz y el Boca Junior de Boquerón. Se los voy a presentar. El Real Maíz está conformado por el defensa Carlos Aguiar. En el medio campo está el malvado de Jonathan Negrón. ¡Negrón! Bueno, y atención, el delantero es Jesús Alvarado, que fue mi hijo, de la costa oriental del lago. El equipo Boca Junior de Boquerón está integrado por el defensa, que es Francisco Guerrero. Atención, el mediocampo, Salvador Lugo. ¡Afeítate, perverso! Y atención, y el delantero, que es Gerard García. En el bloque anterior, ahora le toca al Real Maíz. Con la pregunta que le voy a hacer, les recuerdo a ustedes rapidito, tienen 10 segundos para responder. Y a medida que va respondiendo, se la van pasando a su compañero al lado, como ustedes lo vieron en el negro anterior. Atención, voy con la pregunta. Historia universal, aquí te voy. ¿Cuál es la comida más futbolística del mundo? ¿Cuál es la comida más futbolística del mundo? ¡Tiempo! Ajá, aquí lo vemos. Más preocupado. Ajá, dámela para ver. Arepa. No, papayito. Dámela acá, cambio para acá, dale para acá. Ajá, aquí te voy. La misma pregunta. ¿Cuál es la comida más futbolística del mundo? Tiempo. Te paso un dato, lo venden calientico en el junquito.
chicharrón. ¡No, chico! ¡Loco! ¡Es el gol fiado! ¡Atención! ¡Cambiamos para acá! ¡Nos vamos con el malvado de Carlos! Carlos, voy contigo. ¿Cuál es el jugador español con nombre de pasapalo? ¿Cuál es el jugador español con nombre de pasapalo? ¡Tiempo! Ajá. La tengo, malvado. ¡Piqué! ¡Ajá! Bien. ¡Piqué! Bien. ¡Piqué! ¡Atención! Rafucho, cuando llega la fiesta, ¡Piqué y Piqué pasapalo full! ¡Mírenlo cómo está de gordo! Voy contigo, malvavisco. ¿Cuál es el jugador argentino del Boca Junior que tartamudea? ¡Esa está jamoncito, papá! ¡Tiempo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Fernando Gago. ¡Ah! ¡Ahí están apellados los muchachos! Voy contigo, malvavisco. Fernando Gago. Primo hermano de Jordano. Perdón, Jordano. Atención. Voy contigo, malvavisco asado. Esta es importantísima. Y atención, cultura general. ¿Quién era Artur Antunes Coimbra? Artur Antunes Coimbra. Ese lo mataron con el nombre, pero... Sí, no tenía tocayo. ¿Quién se iba a llamar? Ese no tenía tocayo. ¡Zico! 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 ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Momento! ¡Momento histórico! ¡Puede haber el gol! ¡Atención! ¡Atención! ¡Tómate tu tiempo! ¡Atención! ¡Ey! ¡Espera el pito, malayo! ¡Voy! Bueno, les queda un chancecito. Les queda un chancecito. Voy con ustedes aquí. Les queda un chancecito. Voy entonces. ¡Atención! Voy contigo, malvavisco asado. Dime, atención. No, esta está facilita. Esta está facilita. ¿Cuál es el estadio de este Mundial 2014 donde todo el mundo se ríe como loco? A ver, malvado, por lógica debe ser Río de Janeiro. ¡Sí! ¡Sí va! Ok, cámbiamelo ahí, papajito. Cámbialo entonces, pasamos del defensa, vamos al medio campo. Y te tengo otra aquí, papajito, te tengo otra aquí. Aquí te voy. Aquí te voy. Ajá, ajá. Déjame ver si la consigo aquí. Sí, por aquí la tengo. ¿Cuál es el ministerio del fútbol? ¿Cuál es el ministerio del fútbol? Ministerio de Defensa. ¡Sí! ¡Guau! ¡No! ¡Aquí voy contigo! ¡Entonces, tata jamón! ¡Voy! ¿Cómo? ¡Atención, vete, vete! Que el tiempo es inclemente. ¿Cuál es, cómo le decían a Maradona? ¿Cuál era el apodo de Maradona, el número 10 de Argentina? ¿Cuál era el apodo? El pelón. ¡Te la voy a valer, pelusa! ¡Dale para ver, dale para ver, dale para ver! ¡Sí va, sí va, sí va, sí va! ¡Te la voy a valer! ¡Gol! Muchachos, muchísimas gracias. Wilmer Ramírez, chicas. Muchísimas gracias de todo. Agradecido. Venga, con todos ustedes. Qué bueno estuvieron. Realmente le voy a decir una cosa. Ojalá estén mejor en el míster, porque la verdad es que jugando fútbol son una calamidad. Bueno, atención, Wilmer. Atención, esto fue un empate.